¿Quién era Gauss? Gauss era un niño muy listo. Gauss inventó un método de resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo me...? Bien, bien. Lo demás todo mal. Bueno. Bueno. Esto da 6, porque yo ya sé la solución. ¿Cómo se resuelve ese? Como tú has dicho, escalonándolo. Entonces me pregunté, ¿cómo es? Siempre igual. Hay que hacer primero, hay que operar F2 con F1. Bueno, no sé si te habrán enseñado lo de la F. ¿Te han enseñado lo de la F o no? Pero primero hay que hacer esta con esta. F2 con F1. ¿Qué hago? Resta. ¿Por qué? Porque la X está igual. ¿Y a esta qué le hago? Pues esta la multiplico por 2. Y la resto. Pues esta está por 2. Entonces sería F3 menos 2F1. ¿Lo escribo o tú me sigues? A ver si me sigues. Esto menos esto, 0. Esto menos esto, menos 3i. Esto menos esto, 2z. Y esto, menos 4. ¿Vale? Y ahora, esta menos 2 veces esto sería 0, esto menos 2 veces esta menos 5i, esta menos 2 veces esta menos z, y esta menos 2 veces esta menos 11. ¿Vale? Y ahora, una vez que he llegado aquí, ¿qué hago con esto? ¿Me lo como con papa o qué? No. Lo sumo, no. Tengo tengo operado F2 con F3 o F3 con F2. Pues hago F2. Menos 2F3. Más 2F3. Entonces me da igual cuál dejo 0. La primera la dejo igual. Y ahora F2 menos 5. Menos... No, sería... Menos 3. Menos 10, menos 13. 2, menos 2, 0. Y menos 4. Más... Menos 22, menos 26. De aquí sacó que i vale 2. Y una vez que sé que i vale 2, esta la puedo poner aquí, es la primera. I vale 2, z sería menos 6, z sería 1, y x sería 1. Digo 3, 3, 2, 5 y 1, 6. Venga, ejercicio de esto.